Fem-ho ràpid, evitem aglomeracions. Mireu de dispersar-vos I no formar grups, que així ho farem més... ...arreu del país I amb els quals hi contactarem després. Ara, que encara no ens veu ningú... Estamos tristes en una situación muy complicada porque ni el Estado se está tomando en serio el conflicto catalán, el Estado ha usado el conflicto catalán y los partidos independentistas para blanquear su estrategia de continuar con la centralización, con la política de Estado, con la represión. Tampoco estamos satisfechos con la política de los partidos independentistas catalanes. Creemos que se han visto arrastrados también por esta estrategia del Estado de una mesa de diálogo que no lleva a ningún lado. El pueblo catalán es un ejemplo de cómo debería funcionar una sociedad. Si os fijáis en tradiciones catalanes, lo que me refiero a los castellets, esta gente se unen. Se ayudan uno al otro para subir el país, para subir una idea. Me gustaría decir a partir de aquí que los partidos políticos, los que son pro independencia de Cataluña, que estén juntos. La divisió de l'independentisme, un independentista com jo no m'agrada, perquè crec que si anéssim junts tot aniria molt millor, però bueno, jo sempre dic que l'objectiu és l'independència, I després ja la pintarem del color que sigui, no? Espero que els polítics un dia ho entenguin I es puguin ficar tots a remar al mateix sentit. Para mí, seguimos llevando el chido.